So, you want to watch how the best street food is made? You came to the right place. You'll be amazed. You better make sure you're not watching this on an empty stomach. La adobada preparándose. La barbacoa con su penquita maguey para que le dé el sabor, ¿verdad? La barbacoa de cabeza de res. Se ve bien buena. If you like this content, consider subscribing. I would really appreciate it. Y las tortillas hechas a mano. No en cualquier lugar hay tortillas fresquecitas hechas a mano, como aquí. Uno de adobada, de bistec adobado, uno de barbacoa, cabecita, y un consomé. Tiene chilitos. Tiene ahí todo, este es de todo revuelto ahí, ese pedacito. Surtido. Surtido, yo quiero el mío que sea surtido, por favor. Verdurita, por favor, a mi consomé. No más, qué delicia. Muchas gracias. Consomé. Muchas gracias. Voy a pedir uno de bistec adobado y este de acá es de cabeza de res surtida barbacoa. Le cargo un chilito, por favor. Ándale, sí, está bien. Gracias. Esta es la adobada. Es bistec de res, ¿verdad? La adobada de puerco. Más rico. Chorizo. Muy bueno, aquí era recomendable. Esta salsita como de aguacate se ve buena, vamos a echarle. Y aquí queda un poquito de una molcajeteada, que también es de mis favoritas, ya nomás. Chunky. Chunky delicious. Nada más este chilón. Están las playeras de Di Suárez Tacos, por si quieren checar. Va para adentro. Mmm, ya no más. Qué bueno se ve. Tapadito para que quede jugoso, ¿verdad? Para que agarre. Se me está desbaratando aquí de lo delicioso, ve nomás. Esos pedazos de bistec de puerco adobado, buenísimos. Esta salsita verde es de aguacate, ¿va? Está muy buena. Me gustó mucho esa combinación de salsita de aguacate y salsita molcajeteada, que ya rellenaron aquí el molcajete con más salsita, ya nomás. Ulala. Un poquito de limón. Y va para adentro la cabeza de res en barbacoa.
ponerle un poquito de consomé para ver qué tal queda. Ahí está, más jugosito todavía. Sweet baby Jesus. Oh. Qué buena está esta de cabeza. El de cabeza sí está muy bueno, Muy bueno el de cabeza. Recomendable. Excelente lugar. Voy a encargar otro más de cabecita para mí. Otro de bistec combinado con chorizo para probar también el choricito, por favor. Con chorizo combinado. Verdurita ya integrada. Muchas gracias. Este de cabeza está increíblemente bueno. También la adobada está deliciosa. Y la tortillita recién hecha no tiene comparación. Y bien servidos. ¿Qué valen los tacos? A 10 pesos cada taco. Bien llenitos, vean nomás. Es como chile de árbol esta, ¿de qué será? Chile de árbol, ¿va? Sáquese. Bistec adobado con chorizo. El chorizo le da un toque todavía extra de sabor al bistec adobado. Este poquito chorizo que se cayó del taco se lo vamos a echar al de cabeza. Para que sepa más bueno. Este de cabeza está buenísimo. Muy recomendable. Vean esto. Así o más jugoso. Ay, papantla. Más rápido para ti. Increíble. Me está desbaratando, pero vale la pena echarle tanto relajo. Ese bistecito está increíblemente bueno. Perdón, de molcajete.
haciendo magia el don con su adobo fabuloso. Muy bueno. Tortilla fresca, recién hechecita de nixtamal. Y para los que estén interesados en mandar una propina para uno de los videos, chequen la liga de PayPal que tengo en la descripción del video. Muchas gracias. Se ve fácil, pero es bien difícil. Una pareja muy trabajadora. Un concentrado de sabor ahí de la barbacoa. A pagar. ¿Cuánto le debo, dónde? Seis tacos, el consomé y el refresco. 70. Así le dejo de propina por dejarme grabar. Muchas gracias. Y otra sorpresa. Les traigo otra sorpresa de parte de mis suscriptores, de parte de Steve y Crystal Zellner de Tech Repair Geek, Randy Holland de Pasadena, Texas, Domingo Guzmán, Madera, Billy Franco de Texas también, Noé Iván Oropesa y Jaime Rojas. Todos ellos les quieren agradecer mucho que me dejen grabar. Aprecian mucho su trabajo tan duro de todos los días, de la friega que se lleva cocinar esta comida tan rica. Les agradece mucho mantener las tradiciones mexicanas, su amabilidad para dejarme grabar, y pues, les gustan mucho los videos que subo también. Y en agradecimiento me mandaron para darles a ustedes $100 de propina, que son 2,000 pesos de regalo, en agradecimiento, con mucho respeto y mucho cariño de parte de la gente, sobre todo allá del otro lado. $100 para ustedes de propina. Sí, de regalo, de parte de esas personas que les dije. Muchas gracias. ¿Nombre de qué? Déjenme, digo otra vez los nombres. Steve y Crystal Zellner de Tech Repair Geek, Randy Holland de Pasadena, Domingo Guzmán Madera, Billy Franco de Texas, Noé, Iván Oropesa y Jaime Rojas. Muchas gracias por su propina, amigos, aquí entregada a los tacos de Pedro Moreno, esquina con prolongación Pedro Moreno. Con mucho cariño, mucho respeto y mucha apreciación por lo que hacen, les mandaron. Muchas gracias, chavos. Gracias. The best reactions from giving $100 tips here in Mexico are on this playlist, so click now. I want to recommend that you go and check out Food Galore Mexico's channel. This guy is awesome. He does all kinds of Mexican food, and you should really, really check him out and subscribe.